Mes de octubre en honor a la Santísima Virgen, Reina del Santo Rosario. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oh Madre y Clementísima Virgen del Rosario, vos que plantasteis en la Iglesia por medio de vuestro privilegiado Hijo Domingo, el místico árbol del Santo Rosario, haced que abracemos todos tu santa devoción y gocemos su verdadero espíritu, de suerte que aquellas místicas rosas sean en nuestros labios y corazón por los pecadores medicina y por los justos aumento de gracia. Amén. Día 27. Rezando el rosario diario podrás evitar todos los pecados mortales y vencer todas las tentaciones. De la obra El secreto admirable del rosario, de San Luis María Griñón de Montfort. Separaos de los malos, pueblo de Dios, almas predestinadas, y para escapar y salvaros de en medio de los que se condenan por su impiedad, indevoción y ociosidad, decidíos sin pérdida de tiempo a rezar con frecuencia el Santo Rosario, con fe, con humildad, con confianza y con perseverancia. Quien piense seriamente en el mandato de Jesucristo, de que oremos siempre en su ejemplo, en las inmensas necesidades que tenemos de la oración a causa de nuestras tinieblas, ignorancias y debilidades, y de la multitud de nuestros enemigos, no se contentará ciertamente con rezar el rosario una vez al año según ordena la cofradía del rosario perpetuo, ni todas las semanas como la del rosario ordinario prescribe, sino que lo rezará todos los días sin faltar uno, como la cofradía del rosario cotidiano señala, aunque no tenga otra obligación que la de salvarse. Es necesario orar siempre y no cesar de orar. Son estas palabras eternas de Jesucristo que es forzoso creer y practicar bajo pena de condenación. Explicadlas como queráis, con tal que no las expliquéis a la moda, a fin de no practicarlas a la moda. Jesucristo nos dio su verdadera explicación en los ejemplos que nos ha dejado. Exemplum dedi bovis, utque mazmodum ego feci, ita et vos faciatis. Erat per noctan sin oratione dei. Como si el día no le bastase, empleaba la noche en la oración. Con frecuencia repetía a sus apóstoles estas dos palabras, vigilate et orate, velad y orad. La carne es débil, la tentación próxima y continua. Si no oráis, siempre caeréis. Como quiera que creyeron que lo que nuestro Señor les decía era solo de consejo, interpretaron estas palabras a la moda y por eso cayeron en la tentación y en el pecado, aun estando en compañía de Jesucristo. Si quieres vivir amado, cofrade, a la moda y condenarte a la moda, es decir, si transiges con caer de vez en cuando en pecado mortal, pensando confesarte después, si evitas los pecados groseros y escandalosos y conservas las apariencias de la hombría de bien, no son necesarias tantas oraciones, ni que reces tantos rosarios. Una pequeña oración por la mañana y por la tarde, unos cuantos rosarios que te sean impuestos en penitencia y algunas decenas de Ave Marías cuando te viniera en gana, son bastante para aparecer ante el mundo como cristiano. Si hicieras menos, te acercarías al libertinaje. Si hicieras más, te aproximarías a la excepción, a la gazmoñería. Pero sí, como verdadero cristiano que desea de veras salvarse y caminar por el sendero de los santos, quieres no caer de ningún modo en pecado mortal, romper todas las ligaduras y apagar todos los dardos encendidos del diablo, es necesario que reces siempre, como enseñó Jesucristo. Por tanto, es necesario al menos que reces diariamente el rosario u otras oraciones equivalentes. Y repito, al menos, porque ese será el fruto que conseguirás rezando el rosario todos los días, evitar todos los pecados mortales y vencer todas las tentaciones. En medio de los torrentes de iniquidad del mundo, que arrastran con frecuencia a los más seguros, en medio de las espesas tinieblas, que ciegan con frecuencia a los más iluminados, en medio de los espíritus malignos, que más diestros que nunca y con menos tiempo para tentar, lo hacen con mayor habilidad y éxito. ¡Oh, qué maravilla de la gracia del Santo Rosario! Poder escapar del mundo, del demonio y de la carne y salvarte para el cielo. Si no queréis creer lo que os digo, creed en vuestra propia experiencia. Yo os pregunto,
si cuando solo hacíais un poco de oración, como se hace en el mundo y del modo que ordinariamente se hace, podíais evitar faltas graves y grandes pecados que por vuestra ceguera os parecían pequeños. Abrid pues los ojos y para vivir y morir santamente, sin pecados, al menos mortales, orad siempre, rezad todos los días el rosario, como lo hacían en otro tiempo los cofrades al establecerse la cofradía. La Santísima Virgen, al dárselo a Santo Domingo, le ordenó que lo rezase e hiciera rezar todos los días, y el santo no recibía en la cofradía a ninguno como no estuviera resuelto a rezarlo diariamente. Si ahora no se exige en la cofradía del rosario ordinario más que un rosario por semana, es porque el fervor se ha apagado y se ha enfriado la caridad. De aquí se deduce que puede decirse de quien reza poco: non fuit ab initio sic, así no era al inicio. Oración final. Oh Santísima Virgen, Madre de Dios, dulce refugio y consuelo piadoso de todos los afligidos, por aquella confianza y autoridad de Madre con que podéis presentar nuestros ruegos, al que es árbitro soberano de nuestro bien, empeñad una y otra en favor nuestro. Conseguidnos el reformar con el Santo Rosario nuestras vidas, estudiando en tan dulce libro la fiel imitación de vuestro Hijo Jesús, hasta que podamos adorarlo y amarlo por todos los siglos de los siglos. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Inmaculado Corazón de María, sed la salvación mía. Glorioso Patriarca San José, ruega por nosotros. Santos ángeles custodios, rogad por nosotros. Santo Domingo de Guzmán, ruega por nosotros. San Luis María Griñón de Montfort, ruega por nosotros. Todos los santos y santas de Dios, devotos del Santo Rosario, rogad por nosotros. Querido hermano, no dejes de honrar en este día a la Santísima Virgen con el rezo del Santo Rosario. Recuerda que el peor rosario es aquel que no se reza. Si te ha gustado esta meditación, compártela con tus familiares y amigos. Ave María Purísima, sin pecado concebida.